En una movilización sin precedentes, más de 5.000 migrantes comenzaron a marchar a pie hacia la frontera estadounidense desde Tapachula, en el sur de México. La caravana se autodenominó el Éxodo de la Pobreza y está compuesta por migrantes que esperan desde hace meses una respuesta del gobierno mexicano para poder avanzar hacia el norte, con el sueño de poder cruzar Estados Unidos para comenzar una nueva vida. Yo llevo 6 meses aquí esperando papeles y nada, citas tras citas y nada lo resuelve. Y decidimos por eso venirnos en la caravana, porque llevamos esperanza que sí, de esta forma vamos a salir de una buena vez de Tapachula. Queríamos salir en orden, con toda la de la ley, pero no nos dejaron. Entonces no nos dejaron otra salida. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció medidas para contener los flujos migratorios irregulares tras una llamada de su par estadounidense Joe Biden. Ambos líderes acordaron intensificar esfuerzos y una delegación de alto nivel de Estados Unidos viajará el 27 de diciembre a México para discutir la situación extraordinaria migratoria. López Obrador busca mantener un flujo migratorio ordenado y quiere reforzar las medidas de contención en el sur del país. Una contención que se muestra casi imposible para una masa de personas dispuesta a seguir avanzando a medida que reclama por sus derechos. Hoy caminamos los más pobres, de los más pobres, de los más pobres, los que estamos en la cúspide de la necesidad. Esos estamos caminando, los que no tenemos dinero para pagar visas, los que no tenemos dinero para pagar un coyote, los que no tenemos dinero para pagar a un pollero. Pero no somos animales. No nos pueden dejar en esta ciudad al arbitrio de cualquier cosa. Por eso hoy hemos decidido caminar. Es el último recurso que el Estado mexicano nos deja. La crisis migratoria, que afecta principalmente a venezolanos, haitianos, cubanos y ecuatorianos, genera más de 10.000 cruces diarios en la frontera estadounidense. En su ruta, los migrantes enfrentan peligros, desde extorsiones hasta ahogamientos en el río Bravo. En su camino por México, miles de migrantes son presa de grupos criminales o de extorsiones. Denuncian que la policía, los funcionarios de inmigración y el ejército les piden dinero y los acosan físicamente. Me preocupa porque quieren cobrar 1.000 pesos, 1.500 pesos, 2.000 pesos para dejarlo pasar a uno, las autoridades mexicanas, tanto como policía, inmigración, ejército. Entonces, ¿qué pasa? Que las mismas autoridades mexicanas están esbaratando al inmigrante. ¿Qué humanitario es eso? Le quitan plata, le golpean a las mujeres, a los niños, no les importa nada realmente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que está pasando ahorita es que la policía o la inmigración de México realmente nos está persiguiendo. No nos importa si nos chocan, si nos pasa el tren por arriba. Entonces ellos mismos son los que causan los accidentes. Con la colaboración de México, Estados Unidos concretó la devolución de cientos de migrantes en aviones hacia el sur del país para contener un poco a la masa que presiona en la frontera. Los vuelos especiales trasladan a todas estas personas frustradas hacia el sur de México, donde, casi con seguridad, volverán a ponerse en marcha para intentarlo una vez más. Cada vez que los migrantes logran cruzar Estados Unidos, son detenidos por la Guardia Nacional y se los procesa. En las últimas horas fueron interceptados cientos de ellos, incluida una niña hondureña que destacaba del resto porque iba vestida con un traje navideño. Una escena que se repite y que en el último año alcanzó la impresionante cifra de casi 2,5 millones de personas detenidas. La crisis migratoria plantea desafíos significativos para ambos países y las medidas de contención se vuelven imperativos en medio de una situación extraordinaria que afecta a los derechos humanos de los migrantes, la seguridad y el comercio en la frontera.